Bienvenidos a The American Express Business Class Webinar Series by Forbes Latam. Hoy presentamos nuestro tercer tema, seguros, un sector que se tendrá que renovar. Yo soy Viridiana Mendoza y soy editora de reportes especiales en Forbes México. Estaré con ustedes esta tarde junto con nuestros invitados de hoy. Tenemos que empezar diciendo que la pequeña y la mediana empresa son el sector que más se va a ver afectado durante esta contingencia. La CEPAL, por ejemplo, dice que México será uno de los países donde este segmento se vea particularmente impactado por la pandemia que estamos viviendo. Y es que una de cada 6 empresas, aproximadamente 500,000, se van a ver fuertemente impactadas en sus ingresos, impactadas en el flujo de personas. En este contexto, la industria de los seguros tendría una oportunidad inmejorable para diseñar nuevos productos, para tener nuevas estrategias que permitan y la cultura del seguro y al mismo tiempo fomentar nuevos modelos de negocios involucrando emprendedores y más que nada ayudar a las pymes a proteger sus activos financieros, humanos y materiales. Hoy en The American Express Business Class Webinar Series by Forbes Latam nos acompañan José Antonio Correa Echegaray, CEO de Grupo Qualitas, Joao Matos, cofundador de Urban y Marisol Sánchez, cofundadora y CEO de Ajustec y VP de la Asociación Insurtech de México. Y bueno, arrancando con este foro, empezamos con algunos planteamientos para nuestros panelistas. Me gustaría empezar preguntándole a José Antonio un poco acerca de qué es lo que está viendo en estos meses. Las pymes han resentido de manera severa los efectos de la crisis sanitaria y económica. ¿Qué tipo de apoyos requieren para que el gasto corriente sea menos oneroso y al mismo tiempo les permita avanzar en sus planes de negocios? Muchas gracias, Viridiana. Bueno, todos somos conscientes de la complicación que estamos viviendo hoy día. Claramente, el decrecimiento importante en el Producto Interno Bruto esperado para el segundo trimestre del año, lo que resta del año y quizás para el próximo que viene, lo que pone es pone un punto muy importante en el cash flow de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Yo creo que lo más importante en este tipo de crisis es el cuidar el cash flow. Hay que diferir aquellos gastos que se puedan, todo lo que se pueda diferir se ha de diferir. Por ejemplo, nosotros en nuestra compañía pues hemos parado desde luego todo lo que son aumentos de salarios, si bien no estamos parando contrataciones, pero no hemos hecho despidos por la crisis, las posiciones están congeladas, etcétera, porque es un tema que tenemos que cuidar. Si lo hacemos nosotros, que somos una compañía grande, con mayor razón lo tienen que hacer las pequeñas y medianas empresas. Bueno, ¿qué apoyos en realidad nosotros podemos dar? Y no solo podemos dar, sino hemos dado y empezamos a mediados del mes de marzo a dar un buen número de apoyos. Hemos ofrecido muchos descuentos. Fíjense ustedes que en el sector de seguros sí ha habido una disminución en el caso de siniestros en la parte que corresponde al seguro de automóviles, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros desde muy temprano en la crisis, a mediados de marzo, empezamos dando descuentos. Y eso lo hemos hecho para apoyar a los que más lo necesitan. Hemos hecho para apoyar a nuestros agentes para que continúen colocando negocio. Y para las pequeñas y medianas empresas, hemos hecho una serie de eventos o de propuestas que han sido implementadas, como son pago fraccionado sin recargo. Los seguros los puedes pagar tú y siempre fraccionados. Nosotros lo que hemos decidido es que el pago fraccionado durante algún tiempo lo estamos haciendo sin cargo. Adicionalmente, hemos puesto meses sin intereses. A nosotros los meses sin intereses no nos gustan porque eso incrementa el costo del seguro para la gente. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es no hacerlo. Sin embargo, en esta crisis sí lo hemos tenido que hacer porque es una manera de ayudar tanto a las pequeñas industrias como a los agentes. Hemos hecho también otro tipo de descuentos. Hemos hecho, por ejemplo, para las pólizas individuales, hemos tenido descuentos del 10%. Y fíjense bien, en la parte de lo que tiene que ver para lugares en donde han sido tremendamente afectados, como serían todas las áreas del turismo en México, tenemos los descuentos para turismo y renta diaria, que hemos hecho un 25% de descuento. Claro, todos estos descuentos son temporales, ¿verdad? Pero los hemos hecho, los tenemos ahora hasta agosto, ya veremos qué haremos, pero los tenemos ahora hasta agosto pensando en ayudar precisamente a todos los pequeños y
medianas empresas. Algunas cosas adicionales que hemos hecho son que hemos modificado nuestros procesos para poder tener pagos inmediatos. ¿Inmediatos de qué? Por ejemplo, en pérdidas totales, pues hemos hecho procesos para poder hacerlo más rápido, lo mismo que en robo. Los temas de documentación que típicamente son muy engorrosos, lo que hemos intentado hacer, o no intentado, porque lo estamos haciendo, es requerir métodos diferentes para los documentos, de manera que ahora que se necesita el efectivo, que nosotros podamos pagar inmediatamente. Claramente hay muchas cosas como estas que hemos hecho y son lo que podemos nosotros ayudar a los pequeños y medianos empresarios. Muy bien, pues es muy interesante cómo esta creatividad ha tenido que verse no solamente por la parte de cómo cuidarnos, sino como compañía, qué facilidades se pueden ofrecer y sobre todo considerando este impacto, porque en muchos casos pensamos que estas grandes firmas de aseguramiento podrían estar teniendo grandes clientes y en muchos de los casos pues estamos hablando de pequeños negocios que necesitan este servicio, sino para poder seguir resguardando sus bienes, poder seguir protegiendo este patrimonio y este capital de trabajo sobre todo. Me gustaría ahora dirigirme a Joao Matos para que nos diga cómo ha visto él el impacto desde el tema de la movilidad. Me gustaría hacerle la pregunta de qué estrategias tuvieron que modificar para tener mejores prácticas de transporte, ya sea de colaboradores de compañías o moviendo mercancías de los clientes, porque también en el momento en el que empezamos a ver el movimiento de mercancías, tenemos que pensar que hay gente detrás de esta actividad tan importante. Joao, te escuchamos. Es un gusto estar con ustedes y también aquí con José Antonio y Marisol. Sí, o sea, nosotros desde el 15 de marzo, ¿no?, empezamos a ver cambios, ¿no? Primero, Urban trabaja con pymes y es también una pyme. Entonces, tuvimos nuestros mismos impactos a nivel como empresa y empezamos a darnos cuenta de lo que estaba pasando ahí afuera y cómo la movilidad pues estaba cambiando. A nosotros lo que nos pasó fue desde el 15 de marzo nuestra demanda, o sea, justo como la gente que se está moviendo, nos bajó como un 80%, de hecho un poquito más. Entonces empezamos a ver, o sea, justo la gente está haciendo el home office, está empezando como a trabajar más desde casa, su actividad pues comercial pues está cambiando y no, nosotros como empresa, o sea, lo que hacemos es mover gente, ¿no? Mover trabajadores, colaboradores, gente que se tiene que mover todos los días a un punto corporativo. Entonces, si la gente pues dejaba de trabajar en un punto corporativo y empezaba a trabajar desde casa, pues obviamente nos teníamos que adaptar mucho y también muy rápido. Entonces empezamos a ver que la forma sería mirar lo que realmente, pues, qué industrias son las ganadoras, digamos así, por el tema del COVID, porque hay muchas industrias que se iban a digitalizar más o pasaron como a tener una demanda, pues, más agresiva, y también qué tipos de personas irían continuar moviendo. Con eso, como la parte del e-commerce, obviamente, como hay muchas empresas que empezaron a hacer e-commerce, empezaron como a ver cómo el medio digital, pues, les ayudaría a vender más. Entonces, empezamos a ver, a trabajar con esas empresas, a mover tanto gente como mercancía, o sea, cómo podemos nosotros con nuestra flotilla, ¿no?, agregar valor a lo que está ahí pasando, pues necesitaba como un flujo mucho más grande. Pero lo más interesante fue, de hecho, empresas que justo tienen personas muy operativas trabajando en CEDIS, o sea, en centros de distribución de producción, y que justo el transporte público pues ya no puede ser una opción en este momento, porque cualquier riesgo de contagio pues podía parar una línea de producción, ¿no? Y estamos hablando de empresas que se para su línea de producción, pues toda la empresa tiene un impacto grande, o sea, gigante, ¿no? Entonces, lo que empezamos por hacer fue cómo podíamos cambiar nuestra propuesta de valor. Entonces, cómo pudiéramos, como de hecho, pensar que siempre vamos a hacer un transporte y los seguros ya los teníamos, ¿no? Todo lo que es robo, responsabilidad civil a terceros, a pasajeros, o sea, todo eso es una propuesta que ya lo teníamos, ¿no? Como un transporte más seguro, pero ¿cómo ir más allá? ¿Cómo ir más allá en tema de un transporte seguro a nivel de sanidad, de cómo podemos como realmente que la gente esté protegida, no solo a nivel de seguridad, pero de pública, ¿no? Entonces, nuestra propuesta se cambió mucho, empezamos a trabajar con las empresas a ir recogiendo sus empleados a sus casas, que es algo que antes no hacíamos, como un transporte como más a puntos de alta conectividad. Empezamos a hacer un proceso logístico muy grande a poder agregar valor a esas empresas que
que pudieran como tener grandes reglas, ¿no? O sea, como menos gente de, o sea, en el vehículo, ¿no? Al 50%, por ejemplo. Tenemos como divisores entre personas para que no haya un contacto más físico. El chofer de nosotros, que llamamos anfitrión por todo el proceso de servicio al cliente que le damos, no tiene un contacto nunca directo, todo es por una aplicación. Realmente hay termómetros, no hay la entrada del transporte. Entonces, ¿cómo podíamos cambiar todo para que la empresa se sintiera más seguro a trabajar con nosotros y pudiera no parar su unidad de producción? O, en caso que fuera una empresa ganadora con todo esto que está pasando, pudiera ser mucho más rápida a reaccionar. Fue mucho lo que intentamos buscar. De hecho, empezamos a trabajar con más de 40 empresas en un espacio de como 2 meses, desde empresas muy grandes a empresas más chicas. Y eso como fue grande, la gran victoria que podemos dar y cómo podemos apoyar esas pymes que a poder ganar o a poder al menos no perder tanto con esa situación y pensar en un futuro, no como un futuro tan corto, pero un futuro largo de cómo podemos como adaptar nuestra propuesta de valor de cada quien y uno como adaptó la suya a esta nueva realidad. Súper, pues estamos viendo que se ha transformado pues toda la realidad de negocios, la operación de los negocios como lo conocíamos, y esto ha implicado pues algunas cuestiones, y para algunas compañías ha sido saltos de años que se han dado en meses y semanas en algunos de los casos. A mí me gustaría, Marisol, que complementáramos este contexto, que tú nos pudieras contar una cosa. ¿Cómo se han notado los cambios en la manera en la que las personas y las empresas se han relacionado con firmas del sector asegurador a través de nueva tecnología? Me parece que ese es uno de los aspectos en el que las compañías han tenido que reforzar el músculo que ya tenían, ser más innovadores que nunca y sobre todo trabajar en una nueva experiencia de servicio al cliente. Cuéntanos un poco acerca de este punto de la tecnología y la relación de las aseguradoras. Totalmente de acuerdo, Billy. Antes que nada, pues un placer compartir con ustedes, Joao, José Antonio y Billy, gracias por la invitación, compartir este espacio, que va a ser muy interesante. Y bueno, respondiendo a tu pregunta de cómo han influido estas tecnologías a ir cambiando la relación aseguradora, asegurado o cualquier proveedor dentro de la cadena de valor, como puede ser Igual Urban, pues sí, sí ha habido cambios, obviamente ha habido cambios, pero la realidad es que estos cambios todavía no son suficientes. Y es claro que la pandemia pues impulsó a penetrar o alcanzar mayor activación de estos cambios usando tecnología, ¿no? Muchas veces, y es chistoso, porque hay personas o hay asegurados, hay clientes que muchas veces se negaban a utilizar ciertas tecnologías o ciertas facilidades que podía dar una aseguradora por la desconfianza, ¿no? Simplemente pues no querían hacer el pago digitalmente, preferían ir a pagarle directamente a la gente o ir a la aseguradora, o que si tuviera un accidente llegara al ajustador, etcétera, ¿no? Cuando muchas de las aseguradoras o algunas de ellas ya estaban intentando implementar sistemas pues tecnológicos que faciliten esto, ¿no? Y que lo hagan mucho más fácil. Pero bueno, muchos asegurados no querían utilizarlo o se negaban todavía por cierta vez. Y ahora que vino la pandemia, todo mundo, no porque quiera, pero ahora todo mundo tiene que ser tecnológico, ¿no? Porque no nos queda de otra y resulta que estos mismos asegurados son los que dicen, ah, ¿no? ¿Cómo que no se puede hacer el pago digital? Si yo lo quiero hacer digital, ustedes ya lo deberían tener, ¿no? Cuando las mismas aseguradoras han intentado, no lo han implementado totalmente porque los asegurados todavía lo rechazaban. Es una realidad, ¿eh? Que los asegurados todavía rechazaban la tecnología, y si nosotras, las insurtechs, las aseguradoras, los agentes, intentábamos decirles, esta es una versión más fácil, lo vas a poder hacer más rápido, etcétera, no, a lo tradicional, ¿no? Y pues ahora con estos cambios que ha traído la pandemia, pues simplemente se empieza a reflejar todas las insurtechs, las aseguradoras, agentes y todos los participantes, hasta el regulador, ya se volvieron tecnológicos, ¿no? ¿Cómo simplemente esto dio un impulso tan grande a que ahora ya no quieren pagar presencialmente en los bancos, ¿no? Ahora ya podemos atender un siniestro remotamente. Ya no quiero tener que ir a ver a mi agente para contratar una póliza. La Comisión Nacional de Seguros ya no quiere tener a todos los agentes metiendo
sus solicitudes ahí para darse de alta, ¿no? Todos estos cambios que se venían haciendo o se venían implementando paulatinamente tuvieron un empuje que en 4 meses se han implementado el 80% de los cambios que se veían venir en los próximos 2 años, ¿no? Claro, es un salto y una revolución que está siendo pues muy evidente en varios de los procesos, ¿no? Y esta cuestión de las plataformas tecnológicas y el cambio de hábitos en los consumidores, que justamente, como bien dices, Marisol, estábamos muy acostumbrados a hacer cuestiones presenciales, quizás solo por tener un ticket físico, un pago o alguna cuestión así, pero lo cierto es que nos está rompiendo muchas barreras ideológicas sobre la tecnología, lo cual es muy positivo en la mayoría de los casos. A mí me gustaría hacer un planteamiento general para los tres y ya podemos ir asignando como quién quiere tomar cada una de las preguntas. O bueno, son 2 preguntas y me gustaría que todos participaran. Esta pandemia precisamente ha generado muchos cambios, no solo en el comportamiento de las personas, sino en los hábitos de consumo, en la forma en la que se relacionan con las compañías, además de la tecnología. ¿Cómo perciben este tema de los seguros y la movilidad en este sentido? O sea, ¿qué ha cambiado en la manera de relacionarse los clientes en los seguros relacionados con movilidad? José Antonio, te escuchamos. Gracias, Viridiana. Si quieres, déjame tomarla primero. Y creo que es importante recalcar lo siguiente, ¿no? El cambio en la movilidad, primero hay un cambio físico, me refiero a una realidad que vemos afuera, y luego hay un cambio que ocurre, como nos decía Marisol, en los temas tecnológicos, ¿no? El tema de los siniestros tuvo una baja importante en el segundo trimestre del año, ¿no? De abril a junio, ¿no? La baja que nosotros pudimos experimentar, digo, dependiendo de qué, está alrededor de un 45% en el número de siniestros que hay, ¿no? Entonces, sin embargo, esto también ha sido muy diferente dependiendo de las regiones, ¿no? Y las regiones turísticas que están entre el 70 y 75%, ¿no? Sin embargo, en el caso de Qualita somos una actividad esencial y como actividad esencial tenemos que proveer los servicios, tenemos que darlos y reflejarlos a todos nuestros usuarios, a los clientes y seguir produciendo las pólizas correspondientemente, ¿no? Entonces, sí, el día de hoy, en esta actividad esencial, pues tenemos alrededor entre el 10 y el 15% de la gente en la oficina. Esta gente que está en la oficina, pues nos ayuda a nosotros a poder, precisamente como actividad esencial, dar el servicio adecuado. Ahora, Marisol hablaba un poquito del tema de que muchas veces las personas no han tomado en cuenta o no han adoptado la parte tecnológica. Pero mira, te voy a decir, esta misma conferencia que tenemos el día de hoy, no te quiero decir cuántas he tenido yo en los últimos 3 meses que anteriormente no tenía, simple y llanamente tenía algunas internas, pero han cambiado tremendamente, ¿no? Nosotros tenemos varias plataformas móviles que son para ayudarles. Tenemos una que le llamamos Q-Móvil, y Q-Móvil tú puedes reportar un siniestro ahí, lo puedes hacer y puedes ver desde dónde va el ajustador y todo de una manera, pues en tiempo real, ¿no? Y sabe todo eso. Sí te diría yo que tenemos esa, la verdad es que se ha usado muy poco, y se ha usado muy poco porque los clientes están acostumbrados a no hacerlo. Ahora, este mecanismo que tenemos ahora de pandemia y todo esto que nos ha obligado a hacerlo, pues ha subido mucho. Por ejemplo, tenemos una cosa que se llama ajuste express, en donde las cosas ya no necesitas un ajustador, y hemos llegado a niveles, por ejemplo, para el tema de cristales, cuando tienes un problema en un cristal, lo que nosotros ya lo hacemos todo a través de ajuste express, que no necesitas un ajustador. Te puedo decir que más del 70% de lo que corresponde a tema de cristales corresponde a través de estos mecanismos que son, y a través de apps, el ajuste express. Tenemos co-indemnización, seguimiento, etcétera. Entonces, es muy importante, pero sí resaltaría un tema adicional. Ojo, porque en estas épocas la ciberseguridad es importante. Ya hemos visto efectos de ciberseguridad, problemas con los datos. Tenemos también que tener mucho cuidado. Es muy bien, utilicemos esto a nuestro favor, a favor de nuestros clientes y a favor de nuestros asegurados, pero tengamos cuidado con eso, porque ha habido mucho con el tema de estos de seguridad. Nosotros estamos continuamente actualizando todos estos temas para poder tener movimientos y transacciones seguras. Perdón, eso no sé si contesto suficientemente tu pregunta, Viridiana.
Sí, súper. Me gustaría saber si Marisol, con la experiencia que tiene, sobre todo con estas nuevas compañías, cuál es la opinión que considera de los cambios, principalmente de la cuestión o la relación entre cliente y compañía en seguros y movilidad. Pues bueno, totalmente de acuerdo con lo que comenta José Antonio Viri. De hecho, ajuste igual es parte de esta cadena, o más bien es parte de la cadena de los seguros en la parte tanto de siniestros como de suscripción, más en un tema de inspecciones y en otro tema de ir a recabar evidencia en sitio, ¿no? Y como bien dice José Antonio, tanto en el tema de las suscripciones, ha cambiado mucho en el que hoy en día, pues ya no se necesita que el asegurado esté face to face con los agentes como antes. De hecho, hay InsurTechs dentro de la asociación que han implementado nuevas formas de recabar las firmas y toda la documentación de los asegurados de una forma digital, ¿no? Haciendo el proceso mucho más fácil, rápido y seguro, ¿no? Nosotros estamos atendiendo temas tanto de atención remota en siniestros como atención rápida en siniestros. Ofrecemos una red que puede llegar en menos de 20 minutos si se requiere que vaya alguien al sitio y que pueda tomar las fotografías mucho más rápido, o sea, de lo que lo hace un ajustador tradicional, ¿no? Estas fotografías pues se mandan de manera remota y es un ajustador tradicional que evalúa la situación, ¿no? Pero todos estos cambios que se venían implementando poco a poco se han visto forzados a integrarse ya abruptamente a la cadena de valor, ¿no? Y algo que quiero resaltar es que hay procesos que sí se han mejorado con la tecnología, o que sí han tenido algún pequeño cambio con la tecnología, pero hay procesos que se están destruyendo totalmente, o sea, que se están eliminando y que se están reinventando totalmente con la tecnología, ¿no? Todavía tenemos algunos pues puntos débiles, quizá regulación, cultura, como comentábamos hace un momento, pero bueno, hay que tener en cuenta que la tecnología trae esa disrupción no solo para mejorar o cambiar, ¿no? Sino puede eliminar totalmente tu proceso y reinventarlo totalmente. Muy bien, muchas gracias. Y como parte de esta misma ronda hay una segunda pregunta, y aquí me encantaría poder sumar a Joao a esta conversación en términos de ¿qué consejos se le pueden dar a las pymes, el que tiene como este contacto directo y cotidiano con las pymes para afinar precisamente sus procesos? Que a veces puede percibirse que las pymes pueden estar en desventaja por ser pequeñas, pero en algunos casos precisamente los tamaños de la operación pueden ayudar a hacer cambios más rápidamente. Joao, ¿me puedes contar un poco acerca, o nos puedes contar, perdón, un poco acerca de qué consejos pueden dar? Sí, claro. Bueno, primero que nada, de la primera pregunta, o sea, creo que hubo grandes cambios, ¿no? O sea, justo hicimos una encuesta, ¿no?, a todas las empresas que nosotros teníamos contacto y a las personas que nos estaban utilizando, ¿no? Que teníamos más de 10,000 personas diariamente. Y justo los cambios son muy evidentes, ¿no? Y es normal que las pymes se adaptaron, es increíble, ¿no? O sea, empresas que no tenían, de hecho, casi laptops, ¿no? Y que pudieron como adaptarse a esta nueva realidad. Pero en un futuro, cuando regresemos al post estadio más de contingencia, sabemos que la gente va a viajar unas 2 a 3 veces a la semana. A largo plazo, otras están pensando más en corto, pero un promedio de 2 a 3 veces a la semana, pues espera que los empleados pues van a ir a la oficina. Con esto pues hay un desafío pues muy grande, ¿no?, de las empresas, de cómo asegurar que el transporte y que la seguridad de sus usuarios, no de sus colaboradores, pues va como de la forma más correcta posible y que pueden como no poner en riesgo nada de su negocio, pero también de la integridad de sus usuarios. Es un poco a nivel de comunidad, creo que es algo muy interesante cómo ellos hacen para proteger la comunidad con los seguros, ¿no? Con tantas modalidades distintas que está haciendo, con transportes como Urban, por ejemplo. Pero lo que más me preguntaría, y también a nivel de operación de las empresas, es qué realmente sus colaboradores valoran, ¿no? O sea, ¿cuáles son los puntos que sus empleados y sus clientes, ¿no?, pensando un poquito más allá, realmente valoren sus servicios? Entonces, ese debería enfocar
en primera instancia, sabiendo exactamente cuáles son las cosas que, las características, la propuesta de valor que deberían tener en su operación para que sus usuarios, o sea, confíen más en sus servicios y puedan ir más ad hoc, ¿no?, a lo que necesitan. Creo que es lo primero y lo más importante o primordial de que deberían estar haciendo, ¿no? El tema de costos. O sea, sabemos que estamos en una situación difícil para todas las pymes, entonces también poder saber dónde cortar y dónde invertir, creo que es esta balanza, ¿no?, que sabemos que se tiene que equilibrar muy bien. Sería una primera sugerencia a nivel de operación de la empresa, ¿no? Porque por eso estamos cortando en cosas que no deberíamos estar cortando, que de hecho deberíamos estar invirtiendo, y hay otras cosas que son menos importantes, como que hoy en día los empleados, colaboradores, usuarios ya no están valorando de la misma forma y deberíamos estar cortando. Ese sería algo que habría. Creo que a nivel de también casi, o sea, los colaboradores y la gente que está con nosotros trabajando tienen que entender muy bien la visión de corto y mediano plazo de la empresa, de la pyme. Entonces, logrando cómo saber exactamente a dónde se están encaminando, porque muchos de ellos están cambiando su propuesta de valor, es muy importante a nivel interno para que la producción y la operación de cada empleado, de cada área, de mismo que sea una empresa de 5 personas, realmente va alineada a donde la empresa quiere ir. Muchas veces con tantos cambios que hacemos como casi diariamente porque la situación nos exige, nos olvidamos de esa parte, nos olvidamos de pasar el mensaje, tanto para los usuarios como colaboradores, que creo que es muy importante para que justo podamos pasar más valor. Para mí sería eso, o sea, creo que serían como los dos recomendaciones que más hago, ¿no? Primero, entender dónde poner costos y invertir, proteger mucho más, saber qué pues deberíamos tener. Y también, o sea, pasar ese mensaje, esa comunicación muy directa tanto a usuarios, o sea, exterior, ¿no? O sea, cuáles son los esfuerzos que la empresa está haciendo para asegurar que tú vas a tener una propuesta más fuerte, pero también los colaboradores de la empresa, que son los primeros, los emisarios, digamos, de nuestra propuesta de valor, cómo pasar ese mensaje a ellos mismos para que ellos sean los que pasan el mensaje a todos, ¿no? Para redondear este panel, me gustaría dejar abierta la opción para José Antonio, Marisol, si quieren añadir algún consejo para las pequeñas empresas, porque claramente se han visto algunas cuestiones que al ser aliados comerciales o ser proveedores con estas compañías, pues se identifican algunas cosas en las que pues no solamente puede haber una relación de comercial, sino una colaboración. ¿Ahí han detectado alguna cuestión en la que ustedes pueden aportar algún consejo para las pymes? Pues a mí sí me gustaría dar un consejo muy general, y creo que la aplicación se ha enfocado mucho a la venta de productos, ¿no? Pero hay mucho, mucho que aportar todavía en todo lo que sigue de la cadena de valor, ¿no? En toda la experiencia que tiene el cliente una vez que adquirió el producto. De nada sirve ser muy tecnológico si tener una fuerte relación tecnológica en la venta, si durante todo el resto del proceso ya no va a haber nada de tecnología, ¿no? Se acabó la innovación, todos los procesos de siniestros pues van a ser tradicionales, tal vez las altas, endosos o cambios a sus pólizas ya no, ya tengan que ser solicitados por correo, ¿no? O sea, hay que crear una experiencia completa que se pueda hacer con esta tecnología, no solo enfocarse a la parte de la venta digital, que para que te des una idea, Viri, actualmente, bueno, antes de la pandemia, la venta o las pólizas que se intentaban vender vía online, solo el 1% de estas se cerraba 100% online. Es decir, que el cliente entró a la plataforma y compró todo durante la plataforma. El otro 99% tuvo que haber un esfuerzo humano, ya sea por teléfono o por correo, para lograr cerrar la venta. Esto todavía no va a cambiar mucho con la pandemia. Sí que ha incrementado, pero todavía es algo que la gente necesita o quiere tener contacto con alguien, ¿no? Ya sea escrito, los famosos chatbots que hoy en día existen, que son una herramienta muy útil porque hacen sentir al asegurado que están teniendo contacto con alguien. Y por otro lado, pues también el telemarketing que se ha puesto mucho más peleado ahorita, ¿no? Antes las empresas tenían un sitio de telemarketing y ahorita ya no da abasto este grupo, ¿no? Entonces, tener en cuenta que no solo tiene que ser tecnológico desde la parte de venta, que sí está muy fuerte ahorita, pero también hay que tener en cuenta la parte postventa, ¿no? O sea, bueno,
durante toda la cadena de valor y luego la postventa para la renovación. Muy bien. José Antonio, me parece que tú quieres... Bueno, con mucho gusto. Yo añadiría algunas cosas adicionales. Yo creo que los puntos que tanto Joao como Marisol dijeron son right on, o sea, están perfectos. Yo sí quisiera resaltar un tema de la cuestión básica. Creo que en estos tiempos de crisis, particularmente, independientemente de que la tecnología la convirtamos en un aliado, tenemos que regresar a lo básico. Y si tú me dices consejos para afrontar esta situación, pues yo te diría, lo primero es, y creo que no voy a decir nada que no sepan, pero hay que decirlo precisamente por básico, es lo primero que tiene que hacer un negocio en una situación de esta es cuidar el cash flow. Creo que eso es lo primero que resiente, y lo hemos visto en los restaurantes, y lo hemos visto, estamos hablando del sector de seguros, desde luego, pero vemos que los pequeños negocios han sufrido muchísimo por el tema del cash flow. Entonces, si nosotros recordamos que los negocios viven o mueren por el cash flow, la recomendación que yo les haría, independiente de utilizar el tema tecnológico o no, y de tener muy buena comunicación, como decía Joao también, creo que es el tema de utilizar el break-even cash flow. La contabilidad deja de tener un poco de sentido, cuando menos en el corto plazo, y creo que lo que se puede hacer es fijarse en los temas de cash flow, pero de cash flow break-even. Es decir, que yo lo mencionaba en términos de decir, de saber dónde están los costos y tal. Yo iría un paso más allá y diría el tema de variabilizar los costos. La verdad es que si tú tienes un negocio donde tú puedes lograr que tus costos sean más variables, vas a tener un negocio muy bueno, porque si tus ingresos bajan, en automático no tienes que hacer nada, tus costos bajan. Entonces, yo añadiría nada más a lo que dijeron ellos dos, lo cual se me hace que es claramente los dos están muy bien en lo que opinan en este sentido. Súper, pues lo vemos desde una visión muy holística acerca de cuáles son como los consejos desde la operatividad hasta estas cuestiones financieras que deben vigilarse y que no deben perderse de vista. Una cuestión que mencionaban mucho también son los objetivos de corto y largo plazo, y eso es muy importante no solamente para hacerle frente a la pandemia, sino para ver hacia adelante qué cambios y qué cuestiones van a tener que modificar y qué cuestiones van a significar pues unas cirugías estructurales a la operación de los negocios y también a la forma de relacionarnos con los clientes. Me gustaría que en esta tercera ronda pudiéramos conversar un poco y voy a empezar haciendo un planteamiento a José Antonio acerca de esta cuestión. Muchos usuarios y automovilistas, así como pequeños emprendedores, se han volcado a la tecnología para apoyar sus negocios. En contraparte, ¿cómo deben reaccionar la industria para satisfacer estos nuevos canales? Una cosa que estábamos diciendo hace unos minutos era precisamente que cambia el hábito de consumo, y entonces, ¿qué tanto tiene que anticiparse también la empresa para no solamente tener una plataforma que pueda darle salida a estas inquietudes, sino que pueda ofrecer cuestiones un paso más adelante? Cuéntanos un poco cómo lo ves. Con mucho gusto, Viridiana. Mira, fíjate que yo creo que, y hablaba yo de un tema de las cosas básicas que también lo mencionaba Marisol, yo te diría que lo más importante es estar disponible. Lo más importante es estar disponible. Tenemos que estar disponibles para nuestros clientes. ¿Cómo? Pues bueno, hay que estar cerca de ellos, hay que estar abriendo las opciones. Una de las cosas que, por ejemplo, a mí me ha tocado es que en esta época yo he estado cerca de agentes y he tenido docenas de pláticas con grupos grandes de agentes en términos virtuales. Entonces, creo que es fundamental el estar cerca de los clientes. En este caso, pues sí, las pymes, los negocios como Joao, nosotros hemos estado cerca de, y hemos visto un poco el tema también de las necesidades específicas. Creo que es muy importante saber cuáles son las necesidades específicas. También tenemos, en el tema, por ejemplo, de los agentes, los programas de formación no se han detenido. Los agentes, acuérdate que todos los agentes de seguros al final del día no son más que emprendedores y son, al final algunos tienen sus pequeñas y medianas empresas en este sentido, ¿no? Nosotros hemos ofrecido a través de medios digitales la universidad que llamamos Universidad Qualitas. Tenemos más de 130 cursos en términos generales, pero específicos para el tema de la venta y de poder hacer hacia adelante que el negocio salga, que genere ingresos. Tenemos más de 20 cursos en este. Entonces, yo creo que sí es muy importante estar cerca. Lo mismo, por ejemplo, en lo que tiene que ver
y lo mencionaba yo hace un momentito, con el ajuste express, y las herramientas tecnológicas que nos ayudan a poder estar cerca de las personas cuando tienen un siniestro, ¿no? Todo esto. Adicionalmente a esto, es importante, nosotros una de las cosas que vemos aquí es que nosotros no podemos decidir por los clientes, que el cliente decida. Entonces, en el momento que yo quiero forzar, ya sea tecnología o no, creo que no es bueno. Creo que lo que nosotros tenemos que abrir son las opciones que existen, pero tener suficiente número de opciones para que las pequeñas y medianas por esos canales, y nosotros ofrecemos portales para pequeñas y medianas empresas también, los ofrecemos para que puedan hacerlo ahí. Entonces, de nuevo, yo me iría al tema de estar disponible, estar cerca de las necesidades de los clientes y con eso darles la opción para que nos puedan contactar de esa manera. Esa es una manera como estamos reaccionando como industria en este sentido. Muy importante esta cuestión, mencionas un punto fundamental, estar disponibles, porque muchas veces cuando tenemos una duda o un problema, no hablemos de un problema, sino una consulta, a veces sí es importante poder sentir que existe este respaldo y que existen vías de comunicación, precisamente. Me gustaría incluir en este panel el punto de vista de Joao Matos con respecto precisamente a qué consultas están haciendo en este momento los clientes, ya sea el movimiento de personal o empresas o individuales, o movimiento de mercancía, sobre todo en cuanto a transporte seguro, porque creo que esta es una cuestión que también va a quedar como un legado hacia adelante, en tanto vemos este nuevo escenario en el que de la nada pues tuvimos una pandemia. ¿Nos cuentas un poco, Joao, acerca de cuáles son las consultas que te han estado haciendo? Claro. Primero, me encantó que José Antonio como mencionó el tema de flexibilidad, o sea, el tema de los costos variables, de pensar un poquito más en la variabilidad y no en temas fijos, y eso va un poco para todos los servicios. Creo que justo que lo que las empresas más buscan hoy en día es esta flexibilidad, es entender cuál realmente es de la propuesta toda que tú tienes integral, cuál es la pequeña cosita que yo necesito, ¿no? Y cómo voy a cómo necesitar esa parte y no quizás un todo, ¿no? Porque justo yo tengo que pensar en mis costos, tengo que pensar en los usuarios, tengo que pensar en los colaboradores. Entonces, ¿cómo voy a pensar en esa parte de tu propuesta que yo necesito? Y eso tiene que ser algo que las empresas nos tienen buscado mucho por eso, ¿no? Ese nivel de flexibilidad que podemos dar. Y esto poniendo un poquito más concreto, es una empresa que necesita que vamos a ir por sus empleados a las casas, lo vamos, ¿no? Si necesitamos rutas un poquito más compartidas con otras empresas para hacer un tema más de costo, lo hacemos. Si necesitamos como hacer una ruta muy específica en un área con un valor más fuerte, que quizás va a tener un costo más de tener desde termómetros en una ruta y otro no, porque eso no es algo que, por ejemplo, ya lo hace en la planta, hacer o no hacer. Toda esa variabilidad o flexibilidad de la propuesta es algo que las empresas están buscando mucho, y creo que no están buscando solo en la industria de movilidad, están buscando en seguros, en todo lo que les toca, porque tienen que pensar realmente en esta importancia. Entonces, es un tema un poco general que José Antonio lo tomó, pero justo es donde veo más que las empresas más están, o sea, a nivel general, más están apoyando, ¿no? de servicios. Un poquito más en concreto en nuestro lado, lo que vemos es eso, ¿no? Hay empresas que hoy en día ya tienen colaboradores yendo a trabajar, entonces justo tienen que pensar, o sea, ¿cómo voy a protegerlos más y más y más siempre para que no haya, o sea, el mínimo riesgo de contagio? O sea, siempre hay riesgo, pero que podemos mitigar ese riesgo al máximo. Y en caso, ¿cuáles son las medidas, o sea, los protocolos de decisión en tanto internos como externos, ¿no? Y también, como ya hablaron aquí en esta plática, esta comunicación es clave, porque los protocolos de decisión de una empresa muy grande, que sabemos que tiene protocolos muy exigentes, tienen que ser los mismos de Urban, ¿no? En este caso, porque tenemos que estar muy en línea con lo que pasa, ¿no? En caso que haya, por ejemplo, una persona infectada con COVID, ¿cuál es la forma de decisión? ¿Cómo va a ser ese contacto? ¿Cuál es la comunicación? ¿En qué vamos a hacer para apoyarla? Entonces, eso tiene que ser algo clave. Y pensando más en oficinas, en el regreso, lo que nosotros vemos mucho con las empresas a nivel de necesidad es justo cómo proteger un empleado sabiendo que va a tener una persona. Entonces, pensando que la persona individualmente puede tener un coche, sería la forma más segura a nivel de, o sea, de su salud pública, ¿no? De ir a trabajar.
Sí, es verdad que sí, pero es algo que no queremos, como sociedad, como economía, a cada persona, como todo. Y entonces, pensando que eso no es una hipótesis que creemos siquiera, o sea, no podemos poner más coches en la calle, no podemos como dar un coche a cada persona que se quiere mover, y la gente no tiene también el nivel económico, todos no queremos y otros no podemos. Y entonces, ¿cómo pensar que el transporte público ahí está, pero tiene una saturación tan grande de gente que es un riesgo muy grande como a las personas de estar? No es que sea malo, es que hoy en día, para la situación que estamos viviendo, y vemos mucho en Europa, que el regreso, digamos, de la gente a trabajar, el gran problema fue por el tema del transporte, ¿no? Entonces, ¿cómo les vamos a proteger? Pero pensando o concientizando, bueno, ¿les me entendieron? ¿Cómo pensar realmente en los costos? Porque yo no puedo estar pagando $3,000 por empleado. Entonces, eso tiene sido la gran clave. Nosotros, por ejemplo, lo que tenemos con empresas es tanto esa parte de termómetros que ya había hablado, las divisores, pero también, por ejemplo, mismo desde nuestra aplicación, la gente puede hacer como una especie de encuesta en que determina tu nivel de riesgo, o sea, cómo tu nivel de riesgo está versus a que seas infectado. Y en caso que haya que realmente seas infectado, o sea, poder como direccionar de una con un doctor que entienda tus síntomas. Si vemos a alguien que tiene más de 37.5, no dejamos entrar, pero no le dejamos tirado tampoco. Tenemos protocolos de decisión. Entonces, esta flexibilidad, este pensar en el colaborador, pensar en lo que realmente como es importante y estar muy alineado con las empresas, es justo lo que nos están solicitando. O sea, pensar en una solución integral que sea muy, no solo flexible, pero también muy acercada a no solo el cliente en sí, pero también el usuario, es justo porque nos están viendo como una opción. Y yo, otra vez, no creo que sea algo exclusivo del transporte, creo que es algo en todas las pymes, pues deberían tener esta perspectiva, face a lo que está pasando y pensando en el futuro. Caminando casi al cierre de nuestro panel, y en esta cuarta ronda me gustaría hacerles preguntas muy puntuales sobre cada una de sus áreas. En el caso de Joao, me encantaría que nos contara un poco, ya con una visión hacia el futuro, ¿cuáles son como las áreas de negocio que se evidenciaron o que se descubrieron que fueron como efervescentes durante este contexto de contingencia? Porque me parece que la movilidad siempre ha ofrecido pues un terreno fértil para tener negocios. Ya vimos que para las aseguradoras la movilidad es un tema clave, y tanto para la movilidad y las industrias de movilidad también las aseguradoras son clave. Pero me gustaría, Joao, que nos contaras qué tipo de oportunidades hacia adelante está dejando ver este. Sí, perfecto. O sea, creo que para la movilidad, cuando, o sea, la primera cosa que te ocurre es, o sea, esta industria pues va a desaparecer, al menos como en el corto plazo, pues la gente no se mueve, estamos parados en nuestras casas, ¿no? Justo pues aquí ando en la casa y no en la oficina. Es justo la primera cosa que nos ocurre es, pues la gente ya no se va a mover. Y eso es totalmente falso, ¿no? O sea, la gente se va a continuar a mover, o sea, esto va a pasar tanto en el corto como en el largo plazo, pero se va a mover de una forma diferente, de una forma distinta. Primero hay un tema de las personas, quizás nos vamos a mover más en un círculo más pequeño, y eso sería bastante bueno, ¿no? Empezando en sociedad, o sea, como en un radio de como 5 kilómetros, nos podemos mover, tener más servicios y tener más opciones, que sería algo como muy, muy importante, pero también en largas distancias, porque la gente siempre que vive muy lejano a sus trabajos, ¿cómo puede llegar de una forma pues mucho más segura? Entonces, ahí vemos una gran oportunidad, que es una gran oportunidad de micromovilidad, obviamente, bicicletas, caminar, o sea, cómo la movilidad pues puede ser como mucho más casual, ¿no? Y mucho más cercana. Y después, como la parte de más lejano, ¿cómo podemos como dar un servicio mejor? Que justo lo que ya les platiqué para no repetirme. Creo que es ahí una gran oportunidad. Después tenemos un área de mercancías también. O sea, justo cada vez más pedimos más productos en casa, pedimos más supermercado, pedimos más servicios como complementarios, algo que necesitamos para casa, ya no pensamos en ir a la tienda. Entonces, también cómo esas industrias pequeñas, las pymes, van a ganar con esto. Y no siempre vamos a ganar siempre a los Walmart, a los Amazon. O sea, cómo vamos a cualquier tienda, cualquier negocio más local puede ganar con esto, no puede tener su parte digital, pues aquí con Marisol habló mucho de eso, ¿no? O sea, la tecnología pues puede ayudarles mucho más
a facilitar este, los grandes van a ganar más y los pequeños van a ganar menos. Tenemos como equilibrar mucho más todo esto para que todos podamos ganar un poco, porque justo no es que la gente va a dejar de consumir o consumir menos o moverse menos. Todo es de una forma distinta. Entonces creo que estos cambios, que muchos aún no lo sabemos perfecto, solo estamos como proyectando un poco, pero ir entendiendo poco a poco cómo la gente se va moviendo. Ser rápidos, es importante como no pensar que, bueno, en un año voy a pensar qué voy a hacer dependiendo de lo que va pasando. No, tenemos que tomar riesgos, como negocio, tomar riesgos como a nivel personal también, y entender, o sea, hay cosas que no tenemos visibilidad absoluta, vamos a intentar generar data, encuestas, saber lo que está pasando, pero con esa pequeña información que vamos teniendo, tomar pequeñas decisiones que quizás van a ser muy importantes. Quizás tomemos 10 y 2 son las que van a, o sea, son las que van a ir adelante, que nos van a servir, pero tomar esas decisiones es muy importante, o con un nivel de riesgo, cuidando el dinero, como decía mucho José Antonio, pero tomando decisiones que al final, en largo plazo, podemos tener un mejor negocio en el largo plazo. Desde la perspectiva de una compañía, ahora me gustaría ver una perspectiva quizá gremial y de Marisol, que puede contarnos un poco así como el panorama, tanto en el aseguramiento tradicional como las nuevas opciones virtuales. ¿Cuáles son las tendencias que se están evidenciando a partir de este contexto y cuáles son las que se refuerzan, que ya venían de antes? ¿Qué vamos a esperar de cambios en el panorama de negocios hacia adelante en materia de aseguramiento? Pues bueno, creo que así es, Viri. De hecho, creo que he mencionado varias ya cosas respecto a estos temas tecnológicos a lo largo del panel, como una cifra importante o relevante que me gustaría destacar es que a nivel global el tráfico en Internet ha incrementado 60%. Es decir, como no nos queda de otra, pues ahorita todo mundo está conectado, ya sea en su celular o en su laptop, pero la mayor parte de la gente se mantiene conectada, ¿no? A través de redes sociales o por el trabajo, etcétera, ¿no? Creo que una de las principales herramientas que hoy en día no todas las pymes saben aprovechar es el uso de datos. Quiero recalcar mucho esto porque muchas tecnologías que ustedes pueden querer o que estén implementando en sus pymes depende de esas están tomando, deben de estar basadas en información, en datos que sean transformados en información y que aporten valor a las pymes. Es decir, no voy a implementar nuevos procesos si no he hecho pues las mediciones correctas, si no tengo información que me respalde que estos nuevos procesos van a funcionar, si no he quizá entrevistado a algunos clientes, si no he hecho pues ciertos análisis, o mínimo investigado datos en general, que hay mucha información pública de la industria, de situaciones en otros países, no solo en México, en los que se están implementando todos estos nuevos cambios tecnológicos, ¿no? Entonces, mi recomendación para las pymes que están buscando pues adaptarse o mudarse abruptamente, porque antes no lo venían haciendo, a estos temas tecnológicos, mi recomendación principal es que se informen, ¿no? Que recolecten datos. Si no los han recolectado en pasado, es el momento de empezar a hacerlo. Que tengan información de otras fuentes, y que lo utilicen para su beneficio, ¿no? Tenemos mucha información abierta. Obviamente es importante darse una leída ahí en la ley de protección de datos de particulares, en posesión de particulares. Pero pues es mi recomendación, ¿no? Se están implementando tecnologías, para hacer un ejemplo muy particular que a mi socio le encanta comentar, es el de los chatbots, ¿no? Muchos chatbots hoy en día son simplemente, traen algoritmos sencillos de respuesta en los que tú le vas escogiendo cuál es la pregunta que quieres hacer y te arroja una respuesta, ¿no? Estos chatbots se están mudando a tener propia inteligencia artificial con la que van entendiendo y los usuarios se pueden hacer cualquier tipo de preguntas, ¿no? Con sus propias palabras. Estas nuevas tecnologías son las que se están utilizando. Es decir, tenemos que ver lo que viene hacia futuro en las nuevas tecnologías, pero tenemos que basarnos en lo que ha pasado y lo que se ha logrado, ¿no? Lo que no ha servido y lo que de plano es una inversión que a mi empresa, a mi pyme, pues básicamente me va a hacer perder dinero, ¿no? Como bien dice
José Antonio y Joao, que lo han recalcado mucho, hay que cuidar mucho ahorita el dinero de las empresas y hay que evaluar muy bien las decisiones que se van a hacer. Y si se va a hacer una inversión en tecnología, que casi ya estés seguro que va a funcionar, ¿no? Mil gracias. Y ahí me gustaría incorporar la visión de José Antonio por parte de Qualitas, porque lo que hemos visto es que hacia adelante también esta aseguradora, que sabemos que tiene una presencia muy fuerte en términos de movilidad, pues ustedes también tienen unos planes interesantes en cuanto a líneas a futuro. Me gustaría que nos contaras un poco así como de qué es lo que están pensando que va a ocurrir más adelante y qué tendencias pueden aprovecharse después de este contexto tan difícil de la pandemia. Claro que sí, Viridiana, con mucho gusto. Nada más quisiera hacer nada más dos comentarios más respecto a lo que dijeron Marisol y Joao. Me gustó mucho el tema de Marisol de decir que no debemos de regresar al pasado, ¿no? Creo que tiene toda la razón en ese sentido. Cuando nosotros decimos que tienes que dejar al cliente que decida, creo que eso es simple y sencillamente canales para poder hacerlo. Pero creo que no debemos de regresar al pasado en gran medida. Sin embargo, también valdría la pena decir, por ejemplo, no sé si a ustedes les pasa, que yo conozco mucha gente que ya está un poco harta también de las videoconferencias y quiere la interacción, ¿no? O sea, todo tiene un límite, ¿no? Entonces, al final tienes que dejar todo eso, pero no tenemos que hacerlo. Y sí, regresar al pasado sería malo. Definitivamente yo creo que las oficinas van a cambiar. Recuerden que la pandemia va a ser larga, nos queda año y medio, cuando menos, de esta cuestión. Entonces, pues bueno, vamos a cambiar la forma como operamos. Y respecto a algo que decía Joao, el tema de la rapidez, creo que sí, las compañías, y particularmente las pequeñas, tienen que ser muy rápidas en ajustar. Las grandes también, porque si no nos comen el mandado. Al final lo que tenemos que hacer es muy rápidos. Entonces, son dos comentarios que se me hacen muy valiosos de todo lo que han dicho también ellos dos, ¿no? Ahora, respecto a dónde vamos nosotros hacia adelante, que si me preguntaras hace 3 años, si habláramos del tema de los automóviles autónomos y toda esa cuestión, que es la tecnología hacia adelante, que haría que en el sector donde nosotros estamos bajara de alguna manera importante la cuestión de los seguros, creo que eso sí se va a dar, pero se va a dar a un ritmo mucho más lento de lo que pensábamos. Entre otras cosas, por regulación. Y muy importantemente, porque los costos de la nueva tecnología son muy altos. Entonces, la nueva tecnología no la puede pagar todo el mundo. Entonces, la adopción va a ser muy, muy lenta, particularmente en nuestros países, como México, ¿no? Sí te diría yo que hacia dónde vamos. Bueno, en vista de eso, y sabemos que hacia adelante eso va a bajar, pues sí, nosotros estamos viendo de una manera importante, interesante, el ver en qué momento cambiamos un poquito a la siguiente onda de crecimiento dentro, o ola de crecimiento dentro de Qualitas, y si queremos expandirnos a otras áreas. Nosotros, por ejemplo, sabemos que el tema de los gastos médicos es un tema que a largo plazo, en el mundo en general y en México en particular, va a seguir creciendo. Entonces, pues nosotros queremos hacer alguna, experimentar en esas cuestiones, y bajo la palabra experimentar, no va a ser nada que vamos a hacer de la noche a la mañana, vamos a salir y vamos a cubrir todo el mercado, no. Pero sí tenemos que aprender cómo funciona este tema, de manera que cuando realmente baje por la cuestión de la tecnología, pues nosotros ya estemos en una ola diferente, ¿no? Sí, no va a ser rápido, pero sí vamos nosotros a estar viendo opciones adicionales, porque todos los negocios tienen que estar lo mismo, las pequeñas y las grandes, todas tenemos que ver cuál es la siguiente ola, ya que fuiste exitoso en algo. Si te quedas en lo que fuiste exitoso, pues te va a comer el mercado. Y un punto adicional, el mercado en el caso de seguros de automóviles en México solo está cubierto alrededor del 30%. Entonces todavía queda un 70% por ahí pendiente que hay que verlo. Y eso se hace a través del servicio, de la cercanía, de las herramientas tecnológicas y otras, de estar cerca. Entonces sí vemos que para el futuro las cosas pueden ser razonablemente buenas en la medida que el país también crezca. Y pues a lo largo de este encuentro hemos tenido datos bastante interesantes. Esta cuestión del dato persistente del bajo aseguramiento del parque automotriz en México. Este dato es alarmante. 7 de cada 10 autos están circulando en la calle, o bueno, hoy están posiblemente resguardados muchos de ellos, pero circulan en las calles sin ninguna protección, ni para ellos mismos ni para la responsabilidad civil.
y lo cual nos deja una tarea muy, muy, muy importante hacia adelante. Y este contexto de pandemia también nos abre la puerta a nuevas tendencias. Entonces, creo que una de las conclusiones que podemos hacer es que este sector asegurador es uno de los que más activamente van a tener oportunidades de crecimiento y que van a tener un aprendizaje pues invaluable con este episodio tan fuerte y que ha impactado tanto a los negocios. Estamos cerrando ya este panel y me encantaría que pudieran nuestros invitados darnos una conclusión y un consejo precisamente para cómo afrontar mejor y cómo salir mucho más rápido de la crisis por COVID para las pequeñas empresas, que son muchas de las personas que hoy nos están viendo. Me gustaría empezar nuevamente, José Antonio, si puedes regalarnos tu conclusión y un tip para las empresas para que puedan afrontar mejor esta coyuntura y salir más rápidamente. Claro, claro que sí, Viviana. Mira, yo creo que en este tiempo sí tenemos, yo creo que Marisol también lo mencionó de alguna manera, Joao también, el tema de cuidar a la gente. Creo que un tema de largo plazo, tenemos que tener cuidadosos para cuidar a nuestra gente y las pequeñas y medianas empresas que dependen más de la gente y del talento de la gente, tienen que ser más cuidadosos en eso. Yo creo que es fundamental el tener que cuidar a la gente. El otro, me repetiría yo, pero sí les diría yo que las pequeñas y medianas empresas, de nuevo, yo diría el tema de estar break-even en cash flow. Y digo, a lo mejor estoy siendo exagerado porque estoy yéndome al punto donde las empresas a lo mejor están en el punto de vida o muerte económico de las empresas, ¿no? Pero yo le decía yo, pero eso se da mucho y lo podemos ver no nada más, lo podemos ver, pues sí, en la industria de seguros y lo podemos ver en el resto de las industrias. Y cuando yo digo break-even en términos de cash flow, lo que quiero decir es que la contabilidad, como lo decía hace un momento, pues pasa a un segundo término. Lo que cuenta es realmente cuánto ingresas y cuánto sale, porque eso es lo que te va a llevar adelante. Y tus ingresos siempre van a tener que ser superiores a tus gastos, porque si no, no tienes futuro. En ese sentido, puedes hacer dos cosas. Puedes, desde luego, capitalizar la empresa, en el caso de que se pueda, a través de nuevos socios o que los socios pongan algo más de capital. O bien, si el negocio es bueno y el negocio es rentable a largo plazo y está sufriendo nada más un periodo difícil, pues también se pueden abrir fuentes de financiamiento. Entonces, yo diría que esas son las cosas que en una época como la que estamos viviendo y que vamos a tener por los próximos 18 meses, hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Muy bien. Joao, me gustaría que nos aportaras tu conclusión y un tip para las empresas, por favor. Sí, como tip, como comentaba rápido, creo que es pensar cuáles son las verticales dentro del negocio que son más rentables y que justo pueden agregar más valor a los clientes, ¿no? Entonces, ese sería un poco lo que yo haría o que estuviera haciendo como en las empresas, justo como decía José Antonio, ¿no? Poder capitalizar si es posible, pero también, o sea, poner la fuerza del negocio donde puede traer más beneficios, ¿no? Y hoy, como es un tema de traer más rentabilidad al negocio, pero también, o sea, lograr agregar mucho más valor al usuario, piensa en dónde hay esa intersección dentro del negocio, y yo creo que es ahí como donde la estrategia debería estar. Como comentario, o sea, justo esta parte de cuidar el usuario colaborador sería mi input más importante. ¿Cómo podemos cuidar la gente que está dentro de nuestra empresa, sea una empresa de 5 empleados o 5,000? Creo que es algo sumamente importante. Es algo que intento en la industria de movilidad. Hay muchos seguros ahí, o sea, justo es toda su dinámica. Es cómo proteger pues, más a la gente. Entonces, yo diría cómo piensen realmente lo que es importante para sus colaboradores, dónde pueden cómo estar aportando más que quizás pre-COVID no lo hacían, y nosotros mismos internamente lo tuvimos que hacer, lo tuvimos que pensar en cosas que antes no teníamos o que quisiéramos como complementar en la propuesta que damos, tanto a colaboradores como a usuarios. Entonces sería mi take, creo que otra vez la gente se va a continuar moviendo, que tiene una actividad económica, entonces hagámoslo, continuamos haciéndolo lo mejor, pero cuidando más a quien tenemos con nosotros. Marisol, desde Ajustec,
nos puedes contar un poco acerca de la conclusión que tú tienes sobre este panel y qué tip puedes darle a las empresas que son pequeñas y que están buscando salir más rápidamente de esta contingencia. Sí, Viri, claro. Pues creo que mi conclusión es un poquito más drástica de lo que comentan mis colegas. Más bien, yo creo que ahorita pues no hay un tema definido, no hay un tiempo definido de cuándo va a acabar esto, ¿no? No podemos preparar un plan para sobrevivir a algo que no sabemos cuánto tiempo va a durar. Yo recomendaría más bien que nos cambiemos el chip y que establezcamos un plan no para sobrevivir, sino para ser rentables ante esta situación, ¿no? Esto puede ser que implique muchos cambios internos dentro de todo, desde la operación hasta el servicio, o quizá el producto, desde el producto, que es lo más core de la compañía, el producto o el servicio, ¿no? Pero yo creo que es muy importante tener esta mente abierta y, como bien dice Joao, lo más valioso de una empresa para mí son sus empleados. Entonces, hay que consultarlo con ellos, hay que evaluar nuevas oportunidades y pues la mejor manera, este reto, ¿no?, que es ahorita que tenemos la pandemia, es consultarlo con ellos, ¿no? Muchas veces las decisiones se toman desde más arriba, pero los empleados, quienes son los que tienen el contacto directo con los clientes, son los que tienen las respuestas, ¿no? Y es sorprendente la opinión que ellos nos pueden dar al respecto. Entonces, mi recomendación final sería esta: no hagan un plan para sobrevivir, hagan un plan para adaptarse a este nuevo estilo de vida. Probablemente regresemos parcialmente a lo que era antes, pero no sabemos ni cuándo ni cómo. Entonces, mi recomendación, si hacen un plan para sobrevivir, nada más van a estar poniendo fecha a su muerte. Entonces, hagan un plan para ser rentables ante esta situación, ¿no? Y consideren a sus empleados en este plan. Y pues a mí me ha dado muchísimo gusto poder tener estos invitados de lujo para conversar sobre este tema, porque es algo que tiene que estar en la mesa y que es importante destacar en términos de cuán fundamental es que hacia adelante tengamos una cultura de prevención reforzada en términos de movilidad, que tengamos una movilidad diferente y pues revolucionaria en términos de lo que implica la seguridad para quienes se trasladan y para quienes trasladan nuestras mercancías, y que pues tengamos este tema en mente y en desarrollo constantemente. Muchísimas gracias, José Antonio, Joao, Marisol, por participar hoy con nosotros. Agradecemos a todos por su participación en este webinar de The American Express Business Class. Este ha sido presentado por Forbes Latam. Los invitamos a participar en el próximo encuentro titulado ¿Qué sigue para los bienes raíces? Este contará con la participación de Víctor Lachica, director general de Cushman & Wakefield México, Bernardo Cordero, fundador de Flat MX, y Eduardo Meana de la AMPI. Este webinar será el próximo 5 de agosto a las 5 de la tarde por nuestros canales de YouTube y Facebook. Los esperamos y muy buena tarde a todos.